Ven, 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 acércate. Hoy voy a preparar un delicioso pollo azteca. Acompáñame, te va a encantar. Y vámonos a la preparación. Aquí yo tengo una cazuela, le vamos a agregar un poco de aceite y vamos a dejar que se caliente. Una vez que el aceite ya se calentó, ahora vamos a freír el pollo. Cocinando un pollo entero. Tú puedes poner las piezas que tú vas a agregar en más. Yo le estoy dejando la piel al pollo porque también quiero que esa grasita suelte su sabor. Pero si a ti no te agrada la piel, se la puedes quitar. En lo que se está dorando el pollo, vamos a cortar 3 ajos en laminitas. Ahora vamos a cortar media cebolla. Ya que el pollo quedó doradito, ahora le vamos a agregar la cebolla que ya cortamos. Le vamos a agregar el ajo y sal al gusto. Lo vamos a revolver muy bien para que el ajo y la cebolla se integren. De vez en cuando le vamos a estar dando su miniadita para que absorba toda la cebollita y el ajo. Yo aquí tengo 3 papas que vamos a cortar en cuadritos. Aquí yo tengo 5 chiles jalapeños y vamos a cortarlos en rodajitas. Este chile no pica, este nada más le aporta sabor. Una vez que ya tengo el pollo dorado, le voy a agregar 10 nopales que ya tengo cortaditos. También le voy a agregar las 3 papas. Y los 5 chiles jalapeños. Y todo esto lo vamos a revolver para integrarlo con el pollo. Esto va a quedar riquísimo y además huele delicioso el ajito y la cebolla. Una vez que ya lo hicimos, le vamos a agregar otra vez sal al gusto. Y lo vamos a tapar y aquí lo vamos a dejar por 1 hora y media hasta que esté el pollo ya cocido. Ahora vamos a cortar unas ramitas de pasote que tengo aquí, les vamos a cortar. Vamos a cortar también 2 hojitas de hoja santa. Y también vamos a cortar 1/2 kilo de champiñones. Vamos a cortar en rodajitas. Este guiso queda riquísimo. Prepáralo, de verdad que te va a encantar. Ahora vamos a cortar 2 pimientos morrón, uno rojo y uno amarillo. Lo vamos a cortar igual en cuadritos. Vamos a poner unos tomatitos para preparar una deliciosa salsa. Vamos a poner el comal, los chilitos, el ajo. Y aquí los vamos a dejar hasta que ya esté tostadito el tomate. Ahora vamos a molcajetear la salsa. Le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a poner el ajo y vamos a darle una molerita. Una vez que le pusimos el ajo, le vamos a poner la cebolla. Ya que le pusimos
pusimos el ajo y la cebolla, vamos a ir poniéndole los chilitos. Vamos a deshacerlos. Ahora le vamos a ir agregando los tomatitos también. Va a quedar una salsa bien rica. Ya una vez que terminamos de matajar el tomate, le vamos a poner aguacate. Le vamos a poner el aguacatito. También le vamos a poner el huesito. Lo vamos a matajar tantito. Y ya ha quedado lista nuestra salsa. ¿Se les antoja? Coméntame si se te antoja y también coméntame de dónde me estás viendo para mandarte un saludo. Me va a dar mucho gusto. Y por último le voy a agregar unas gotitas de limón para que no se oxide el aguacate. Y listo, ya está nuestra deliciosa salsita. Ya ha pasado hora y media y el pollo ya está. Ahora por último le vamos a agregar el pimiento morrón que ya cortamos. Y los champiñones. Y todo esto lo vamos a revolver para integrar. Y por último le vamos a agregar la hoja santa y el epazote. La hoja santa le va a aportar un sabor bien rico. Y ahora vamos a revolverlo para integrarlo muy bien con todos estos sabores. Y ya aquí lo vamos a dejar por 5 minutos a flama baja y ya está listo. Ahora este delicioso guisado pues se tiene que coronar con unas deliciosas tortillas de comal. Así que vamos a preparar unas tortillitas. Plancha es un poquito chiquita, pues así. Así que vámonos al comal. Ponemos una y aquí vamos a seguir haciendo más. Y aquí vamos a ponerlas. Esta ya está lista para voltearla. Ya tiene, mire, ya tiene esto cafecito. Ya la podemos voltear. Ahora vamos a servirnos. Y bueno, yo me voy a servir un muslito. Mira qué delicia. Con todos estos vegetales. Mira, ve. Queda delicioso. Y lo estoy acompañando con un arrocito. Vámonos a probar. Ya ha quedado listo. Y ahora vamos a acompañarlo con unas deliciosas tortillitas, mira, de comal. Esta es una ricura con esas tortillas. Vamos a probar. Huele bien rico. Voy a probar el pollito primero, pero con su tortillita igual. Está delicioso. Prepáralo. A tu familia le va a encantar. Esto quedó delicioso. También lo estoy acompañando con un arrocito, una salsita. Este guiso queda estupendamente delicioso. Si te gustó, regálame una manita. Gracias por acompañarme y te espero en mi próximo video. Bye, bye.